Hoy acá en el sur de la capital, en San Miguel de Tucumán, seguimos con las obras que estaban previstas en el marco del trabajo que viene haciendo la SAT. Y bueno, y vemos todo el trabajo este que tiene que ver con el reemplazo de una cañería que estaba toda destruida, de más de 40 años, 45 años, nos dice. Todas cañerías de fibrocemento, que bueno, ya no estaban cumpliendo su función. Y hoy se está haciendo esta obra, que es una obra importante, de gran magnitud. Y no solo esto, sino que se está haciendo una nueva cámara, y esa nueva cámara es la que conduce a los caños y a la cañería troncal para desagotar. Calculamos que en los próximos semanas, 10 días, ya va a estar totalmente resuelto. Trabajando por pedido del gobernador, barrio El Cruz, estamos exactamente lo que es calle San Luis, entre Florida y Plata en el día de hoy, cambiando todo lo que es la cañería. Si Dios quiere, hasta mediados del próximo año, todo lo que es zona sur va a tener solucionado lo que es cloaca y agua. Nosotros ponemos el asesoramiento técnico, los materiales, y la Secretaría está poniendo toda la apoyatura de personal y de maquinaria. Hay más de 15 frentes de obras abiertos en colaboración con distintos entes, entre los cuales está la Secretaría. Y bueno, de a poquito vamos dando solución a los vecinos el día a día. Y acá estamos muy agradecidos con el señor gobernador Juan Mansur, porque está haciendo muchas obras, inclusivamente esto, las cloacas, que acá es un todos los días derrame, todo, y bueno, gracias a Dios, a él. Esto es toda plata de los tucumanos, esta es plata del gobierno de la provincia de Tucumán, que la estamos volcando para dar respuesta a las necesidades que hoy plantean los vecinos. Así que bueno, un trabajo que lo vamos a continuar, esto no se va a interrumpir en enero, no se va a interrumpir en febrero, vamos a seguir, no nos vamos a detener hasta que la totalidad, no solo de San Miguel de Tucumán, sino toda la provincia de Tucumán tenga el servicio como corresponde.